Pero ¿por qué, cómo nace lo de Mariette Lidi? Lo de Mariette Lidi fue que me regaló ese... Eso lo conocés más vos, el primero. Contalo vos. Que te regaló un dibujo a vos. Ay, y... Bueno. Largamos. Un día Jorge llegó con un dibujo de Mariette Lidi que me pareció lindísimo y a él también. Y entonces, como buen investigador que era, fue a la Fundación Espigas y empezó a investigar allí si había material sobre ella. Cuando descubrió que Mariette Lidi había nacido en Viena y descubrió que ella había vivido en el periodo de todas esas personas que él admiraba y amaba. Así que esto le despertó en él un entusiasmo enorme y fue recabando datos allí. Así que esto comenzó así. Un buen día, saliendo de la Fundación Espigas, llega a casa y llama a un señor diciendo que tenía una serie de objetos que le habían pertenecido a Mariette Lidi. Este señor era una de estas personas que vendían en el antiguo mercado Dorrego. Este señor tenía los restos de lo que había quedado de toda la documentación que Mariette había ido acumulando a lo largo de su vida y que había recibido en herencia su única heredera, que era su secretaria. ¿Por qué esta persona contacta a papá? Es porque esta persona va a Espigas y Espigas, sabiendo que papá estaba interesado en Mariette Lidi, entonces le dice: mire, nosotros como Fundación Espigas no estamos interesados en esta documentación, pero sí está interesado el señor Jorge Correa, así que llámelo. Claro. Ahí comienza a armarse un poco la documentación. Esta es la que escribió en el barco. Pero este es el Highland Princess, ¿ves? Que es el barco en el que ella vino. Esta la leí el otro día porque la encontré con... Pero todas son lindas, todas son lindas, todas son interesantes. Ne m'arrive plus que la teline est en guerre. Ah, esto es tan. Es la carta a Gobone. Ella le escribe diciéndole todo lo que significa esta separación, porque ellos vivían juntos en la Rue de la Paix. Y él se queda en la Rue de la Paix, aparentemente para ir a Italia. Ella se va hacia Inglaterra y viene para la Argentina y le dice: mi querido José, Giuseppe, es terrible y difícil y un poco ridículo escribirte una carta de adiós como esta. Ella llega porque está en Inglaterra. Inglaterra entra en guerra, ya hay bombardeos. Si bien ella estaba en las afueras de Londres, sí. Decide... Cheltenham. Dice, bueno, tengo una exposición en Argentina, me voy a Argentina por la importancia de que el artista esté presente en su exposición. Parte en uno de los últimos barcos que sale de Inglaterra para Sudamérica. No hay una determinación por quedarse a vivir en Argentina, pero bueno, después comienza la Segunda Guerra Mundial y sus miedos la llevan a no volver y se fue quedando y... Aquí terminó sus días. Tengo que escribirte desde hace tiempo y quería hacerlo, pero el momento no me llegaba jamás y jamás era bueno. Desde la guerra, desde que el destino nos ha bruscamente arrancado el uno del otro, esto me ha trabajado todo el tiempo. En fin, esta tarde yo me decidí, esperando que yo te volveré a ver. Yo lo espero de una manera tan ferviente. Yo pienso siempre que esta separación de la Rue de la Paix no puede ser definitiva. Con todo el material que papá fue recabando en distintas partes del mundo, pero sobre todo con las cartas que tenía acá, bueno, él decide escribir un libro y este libro está armado de forma de seguir el recorrido que Mariette hizo
a través de su vida por distintos países del mundo. Países donde ella va aprendiendo el arte, va aprendiendo de arte y aprendiendo su arte, digamos. Sí, yo lo saqué y lo puse allá en el escritorio. ¿Cuál te gusta a vos? Letanie de la Vierge. Y mirá este. Esto es las hecho, letanías de la Virgen. Pero esto no solo es grabado, este es... Y este es iluminado a mano. Iluminado a mano, iluminado sí. Todo a mano, sí. Mira cómo está hecho. Y aparte me gusta esa etapa del japonismo. Siempre me gustó Fujita. Y me parece lindo, no sé, qué sé yo. Yo no sé explicar muy bien estas cosas. Sé cuando me gustan. El Corán me parece, primero es uno de sus primeros libros, ¿no? Entonces sí. Es muy interesante ver cuáles fueron sus primeras obras. Son pequeños dibujos, pequeñas ilustraciones, muy a lo Klimt o de lo que era el uso del oro en alguna de sus ilustraciones. Es la obra que a mí más me interesa, es su obra gráfica. Pero este es como una pequeña obra de arte, por eso me gusta. En este momento de la muestra, la muestra cae justo en un momento donde estamos terminando de editar el libro que papá escribió. El libro es básicamente una biografía de Mariette. La muestra más el libro creo que dan una perspectiva muy buena sobre lo que es Mariette Lidice. La vida de ella es realmente novelesca. Ocupa lugares, ocupa espacios, ocupa paisajes, Grecia, Viena, Italia. Su introducción en la Argentina en un medio cultural absolutamente relevante. Me gustaría que se supiera eso. Me encantaría. ¿Alguna pregunta más?